serio, ¿verdad? Pues la salud no se compra con ninguna plata del mundo. Y digo esto cuando veo afectado porque escuché a un amigo mío la semana pasada que hacía mucho tiempo no lo veía, lo quiero harto. Está muy enfermo, de hecho fue al médico, le escucharon principio de autopsia. Pero ¿por qué se ríe si un amigo mío? Fue a hablar conmigo porque tiene que hacer unos exámenes, yo tengo un amigo que es oculista. Yo nunca he sabido por qué se llaman oculistas si ven los ojos nomás. Entonces, a mí me gusta cuando el público, no hay que... Los oyentes nos preguntan así que si las cacháis, bueno, si no, no. Dijeron, ¿a quién se parece el IPC a la toalla? Que el IPC se calcula... ¿Para qué rematar los telemones de la que tiene? Pero ¿y qué se parece un elefante rosado a la cama? Que un elefante rosado es realmente peculiar. Bueno, ya, si vamos a trabajar a media, mejor venga todo para acá. Bueno, mi amigo oculista un día fue a la casa de él, un gran profesional, ¿eh? Me llamó la atención en el living de su casa, un cuadro de pared a pared, un tremendo ojo, grande, todos colores lindos, compadre, qué lindo el cuadro. Me lo regaló una paciente por el tratamiento, ¿verdad? Menos mal que no soy ginecólogo, ¿verdad? El mismo oculista me contó que un día fue un tipo a verlo en la consulta, le dijo, doctor, ¿qué hago? Me tragué el ojo vidrio. No se preocupe, señor, por favor, bájese los pantalones, los calzoncillos, póngase de guata ahí en la camilla. Y le empezó a revisar el queque. Digo, ¿sabe que no veo nada? Yo usted lo veo clarito, doctor. Esas cosas pasan, ¿no? Puede ser. Ahora yo no sé, y seguramente hay médicos o doctoras esta noche acá, van a compartir conmigo. Yo no sé si en todas las profesiones se da tan esta diferencia tan abismal entre ese médico que atiende esas clínicas que te cobran hasta la entrada, hasta ese médico que está dando esos consultores periféricos que te dan obra como para un año y medio después, que atienden 80 personas diarias, de repente hasta comprensible que no están ni ahí con los ramas, todo el día escuchando ramas ajenos. Digo, una señora ahí, doctor, ¿qué hago? Tengo una pierna más corta que la otra. Cogemos, señora, ¿qué va a hacer? Y que pase, sí, de repente. Doctor, ¿cuánto me queda de vida? 10, 9, 8, no, no, demasiado, no. Esa señora que era al doctor por irnos, doctor, ¿y usted qué hace cuando tiene diarrea? Cago todo el día, señora. Porque ahora, pero no importa, no hablemos de enfermedades, no vivimos hablando de enfermedades, estamos de fiesta, estamos en un festival de...